aunque los cantantes, los dos carnales, estaban felices de regresar a los conciertos presenciales, su espectáculo fue interrumpido por la violencia. Diferentes actos de violencia registrados durante su presentación en Filadelfia, Estados Unidos, el pasado 8 de septiembre, obligaron a los dos carnales a bajarse del escenario a mitad de su concierto. Así lo dieron a conocer Imanol y Poncho Quesada a través de sus redes sociales, quienes se resguardaron en su camioneta para no ser agredidos por la multitud. También se pasan de lanza, vienen a un baile y vienen a pelearse. Se viene aquí, se viene a bailar, a disfrutar, a ver los artistas que vienen a participar. La neta, se pasan de lanza. Y este video lo estoy grabando nada más para que miren que la gente también, supuestamente estos vatos son de Torreón. Si fueran de allá, apoyaron la causa y agarraron el rollo, pero neta se pagan de lanza. Sí, lamentablemente la gente últimamente se ha vuelto loca, ¿no? Gracias a Dios. Yo siento que es parte del éxito que está teniendo el grupo, nomás que a veces, pues, sí, se agarran a golpes y es un desastre, pero gracias a mi padre Dios, en estos últimos eventos pudimos controlar un poquito más la situación. No, todo bien. La gente quiere la foto, nada más, ¿no? Nomás que entre ellos empiezan a pelear y empiezan a arrojar cosas. Pero nada, nunca hemos tenido ningún percance así grave, todo es puro fan. Mis compañeros sí a veces han aventado botas al escenario y sí le pegan, pero pues parte del show, ¿no? A todos nos pasa, no nomás a nosotros. Siendo los dos carnales un dueto dedicado a la interpretación de corridos, es Poncho Quesada quien opina sobre la violencia que ha marcado al regional mexicano desde hace algunos años y que en últimas fechas ha cobrado la vida incluso de familiares de cantantes, como lo fue el caso del hermano de Alfredo Olivas. Pues lamentablemente yo no sé por qué. ¿Por qué pasan ese tipo de cosas, no? La verdad, nosotros nomás contamos historias que pasan del día a día, como ustedes, como todos, ¿no? Somos como que la voz del pueblo, entonces, lamentablemente, pues, está pasando ese tipo de cosas. Ahorita está, yo pienso que está un poquito tranquilo, ¿no? Nosotros, lo personal, no nos metemos con nadie, nosotros cantamos puros corridos sanos y tratamos de ser así siempre. Y qué lamentable, otra vez Filadelfia. Yo Filadelfia, con todo el respeto a Filadelfia, solo lo conocía por las películas de Rocky. Exactamente. O sea, que Rocky corría una escalera hasta donde estaba una estatua de un boxeador y se ve una gran ciudad, pero ahora nos enteramos que los aficionados de la América matan a una persona en Filadelfia, que en el baile de los dos carnales se tiene que suspender también porque hay tranquisas multitudinarias. Yo entiendo que la gente hemos estado encerrados, que la gente hemos estado muy tensos, pero yo creo que debemos de tranquilizarnos, sí, ¿no? Sí, claro, o sea, aparte, creo que también tiene mucho que ver probablemente las bebidas alcohólicas, el control que se tiene, porque eso por supuesto que potencializa la violencia y lamentable, porque como dices, ¿no? Tanto tiempo encerrados, tanto tiempo la industria de la música, de los deportes, claro, de absolutamente todo, ha sufrido tanto que pues en este momento que ya lo tenemos, híjole, lo mejor es disfrutarlo. Y sales a divertirte y terminas traumado, entonces... Claro. Terminas por ya no ir. Bueno. Totalmente.